me han llamado a varias partes a trabajar y resulta que en el momento que llego a trabajar ya me dicen que no, que ya no. Y lo que hacen es estar perdiendo el tiempo, y la verdad que el tiempo es lo que más vale en cada uno de nosotros, las personas. Ya, bueno, yo me quejo de acueductos y alcantarillados, porque están cobrando los recibos demasiado altos y no se preocupan por ir a arreglar tantas fugas que hay aquí. Fugas de no un día ni de una semana, sino de meses. Y eso no les preocupa, pero eso, como ellos no pierden nada, se lo cobran a nosotros en los recibos. Buenas tardes, mi nombre es Alan Obando. Yo quiero quejarme de que a Jorge Luis Pinto no le agradecieron todo lo que hizo y lo despreciaron. Ahora esperemos que todo crezca demasiado para que la selección pueda ganar. Yo quiero quejarme de este presidente. Realmente es algo que no podemos soportar. Ahorita que vengo por San José veo un montón de negocios cerrados. No es justo, señor presidente. Tiene a la gente de viaje nerviosa usted. Prefieren huir. No es justo, señor presidente. Usted va a quedar en historia. Definitivamente va a quedar en historia de que no hizo nada, nada, nada bueno por este nuestro país amado. Ya. Sí, mire, yo tengo una queja de aquí de Costa Rica en cuanto a los impuestos que lo van a subir, y es muy caro todo aquí en Costa Rica para nosotros los turistas. Anteriormente se pagaba 7 balboas para salir de aquí de Costa Rica hacia Panamá, ahora nos están cobrando 8, subieron un dólar más. O sea, nos quedamos por eso como turistas, que todo está subiendo. Buenas, mi nombre es Gretel, yo me quiero quejar que cómo es posible que prueben los baños UNICEF, tanto para los chiquitos que están en el kinder, pre-kinder, escuela y colegios, los muchachos, cómo es posible que vayan a tener que entrar a los baños juntos, hombres y mujeres, chiquitos y chiquitas. Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael García Marín, para servirles, y quiero quejarme de la municipalidad de Acerrí, que hace como 3 meses hay una terminal de buses, hay un hueco, pero un hueco grande, y no hacen nada por esa comunidad, no hacen nada por Poás, ahí en la terminal de buses. Ya. Ok, yo me quejo de la atención en los hospitales de este país. Es ridículo que a veces los niños están graves y ellos dicen que tienen otra cosa más leve. O sea, hasta que el chiquito ya está prácticamente muerto, lo buscan atender. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi queja es contra la Junta de Protección Social sobre lo del loto ahora, de la revancha, que nadie pega nada. Se pegaba más antes que no era con revancha, ¿verdad? Muchas gracias, esa es mi queja. Yo me quejo de que aquí en Costa Rica no apoyen a la música tica, de eso me quejo.